Un saludo para Oscar y Alina. Les quiero felicitar por sus 3 años de casados y también por los 4 años que cumple Oscar en el ministerio. Espero que Dios les siga bendiciendo con mucha gente, que siga con ese carisma que posee. Muchísimas gracias por haberme acogido en su familia. Ha sido muy especial para mí porque veo que en este grupo hay algo más que una relación de líder y discípulo. Hay amistad y eso es bueno porque no en todos los grupos existe eso. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Muchísimas gracias. Buenas noches. Quiero dar un cordial saludo a Oscar, a Lina. De verdad les felicito. Estoy muy contenta de estar con ustedes en estos 3 años de casados y en estos 4 años trabajando. De verdad, para mí ha sido una de las mejores épocas en cuanto a lo del ministerio, porque he podido conocer muchas cosas. Los amo. Y espero que sigan adelante y poder compartir con ustedes, como siempre decimos, hasta viejitos. Ahora le quiero dar gracias a Oscar por lo que ha sembrado en mi vida. Creo que estoy hablando mucho. Pero una de las cosas que siempre me han llamado la atención es que lo que él nos dice, que ya, como tú nos dices, somos LDM, los de mi dio la luz del mundo, pero jamás los del montón. Bendiciones, besitos. Hola, Oscar. De parte mía y de mi esposa, un saludo bien grande. Te felicitamos a ti y a Lina por todo el tiempo dedicado a nosotros, cuando me incluyo todavía. Soy parte de tu grupo, lo único que considero así. Te felicito por todo lo que me has enseñado. Te felicito porque tú siempre has estado firme. Ha sido un ejemplo, porque a pesar de todas las cosas que pasaron, tú ahí estuviste para levantarte, estuvo Dios para levantarte, mejor dicho. Felicidades, feliz aniversario, deseo todas las bendiciones del mundo para ti. Un saludo para la pareja feliz, aunque todavía no está muy gorda Lina, pero va por ese camino. Y también para agradecerte el esfuerzo y el ahínco que tú tienes para con nosotros, porque siempre has estado atrás de nosotros, ayudándonos, empujándonos, a pesar de que muchas veces uno no quiere, sin embargo tú siempre estás ahí. Te felicito por tus 3 años de casados y espero que tu ministerio siga creciendo, que sea como la arena del mar y que siempre nos tengas en cuenta. Te quiero mucho a Lina, te quiero mucho a Oscar y espero que Dios lo siga bendiciendo mucho y que te haga muchos hijos más como yo. Chao. Hola, me llamo Marcos. Quiero agradecerle a Oscar Mendiola por encontrarme aquí en este momento y este video que se está pasando en este rato. Quiero saludar a todos los que se encuentran aquí. Muchas gracias a todos los que han venido. Y a Oscar también le felicito y que siga adelante. Y eso es todo. Gracias. Bueno, Oscar, en estos pocos meses que he estado trabajando contigo, le doy gracias a Dios y gracias a ti por haberme aceptado en tu grupo. Y gracias a Dios porque Él es el que me guió y Él es el que me mandó a ti como líder. Gracias y que Dios te bendiga. Son 4 años que han pasado, pero que Dios te siga bendiciendo mucho más junto con tu esposa. Gracias a vos. Aquí una otra vez más para felicitar a Oscar por otro año más en su ministerio. Espero de verdad que con todo el corazón que siga surgiendo muchos más en este año. Que mucha gente llegue también a este ministerio, de verdad. Hemos comenzado desde cero. Espero que Dios nos continúe bendiciendo. Compañero de mi batalla, como lo siempre he dicho, espero que también ganemos muchas batallas más para el Señor. Contento y feliz en esta noche por mi hijo, de verdad, por ser padre, es una alegría tremendísima. Y solo les digo a todos los muchachos y a toda la gente que sigamos adelante en el amor de Dios. Adelante LDM, adelante Oscar, nos vemos. Chao, bendiciones. Bueno, como tú sabrás, Oscar, ahora me toca hablar a mí. Esto siempre lo último es lo mejor, ¿no? Entonces, sinceramente, te doy mil gracias. Mil gracias porque, aparte de festejar el aniversario del ministerio, el DIE, es decir, LDM, o sea, Luz del Mundo. Entonces, aparte de eso, yo sinceramente te agradezco porque tú has sido, aparte de un líder, un buen amigo que ha sabido tener paciencia, especialmente conmigo, mucho, mucho.
mucha paciencia. Admiro mucho tu dedicación hacia el ministerio, el saber esperar, el saber luchar, porque sinceramente cuando a veces un líder pasa muchas pruebas, a veces es como decir, coge y tira la toalla, pero tú en vez de eso has sabido seguir adelante. Y como tú dices, así sea con uno, igual seguiré en la batalla, es verdad. Entonces yo en verdad te agradezco eso. También hemos tenido, como se puede decir, no tanto discusiones, sino que malos entendidos entre que nos vamos, nos quedamos, de parte tuya, de parte de nosotros. Pero eso es como decir lo que nos ha ayudado a madurar en el ministerio. Y sinceramente, eres un gran amigo y te aprecio muchísimo, pero te aprecio demasiado es porque eres el esposo de mi mejor amiga, Alina Roal. Solo por eso te aprecio. No, una broma. Te aprecio en verdad. Aprecio a tu esposa, a tu bebé, que es una linda y muñeca, es bien preciosa. No sé por qué le salió tan preciosa que no se parece a ninguno de los dos, pero bueno. Entonces, en verdad, los amo demasiado a los dos y deseo que ese ministerio siga adelante. Y que si ahorita somos, como decir, 8, 9, 10, 12, seguiremos multiplicando. Pero eso sí, con amor y esfuerzo de cada uno de nosotros. Y aparte de que no está mi esposo, pero igual, él y yo somos una sola carne. Entonces me dijo que él está ahorita trabajando. Entonces me dijo que igual te agradecía mucho y que felicidades por el aniversario que estamos cumpliendo hoy día. Por ese caso, para los que me están viendo, mi esposo es el más bello, más guapo, más hermoso, Leonardo Torres, es decir, el Curry, él es mi esposo. Entonces, por ese caso, para los que no saben, entonces él también te desea lo mejor y que sigamos adelante. Porque tú siempre has estado con los... Ah, bueno, ya corto, voy a decir que corte, pero bueno. Te quiero mucho y adiós. Bye. ¡Feliz!